Mm, tengo ni idea, es que yo nunca he pensado en eso Entonces, <laughs> que Carrie, <laughs> no tengo ni idea, no lo sé, o alguna Hombre, de Sabina Una cosa que, le que os preguntamos cuando todavía no habíamos visto la película en Málaga Es que qué, qué, qué canción imprescindible iba a sonar en la película y una no, era el, el pavo real Ah, esa me encanta Claro, ¿no? Y empieza además, nada más empezar la sí, película sí, sí, me encanta ¿Vosotros la pondríais en vuestra boda? Pues mira, a lo mejor sí, porque la verdad es que es súper pegadiza A lo mejor la pondría, nada más que de cachondeo Pues sí eh, Preguntan a Celia que tal os lleváis con vuestras fans Que tal, es que yo, bueno... Yo, yo, reconozco que soy bastante poderosa con, con, ese tema. Y que como soy tan de guardar mis cosas y mi intimidad, eh, no me llevo de más, no es que no me lleve bien con los piropos, pero el exceso me, me hace como que me vuelva un poco angrejito, así, como que me abruma un poco, ¿no? Prefiero más la normalidad. El, no Que alguien venga y te diga, oye, me encanta tu trabajo, que viene aquí, pues bueno, uno se lo toma con naturalidad, pero cuando alguien es excesivamente como que te idolatra, a mí eso en vez de halagarme me hace como. ¿Te idolatra mucho, sí? No es que me idolatren, bueno, te no, no pasa nada, si es así puedes que decirlo no, tranquilamente. No, ¿eh? me refiero a que cuando alguien se piensa ¿Sí? que eres alguien como, no pero... sé, de otro, no sé, yo soy una persona normal, absolutamente, tengo mi trabajo, igual que otras, no sé, no, no, no entiendo cómo puedo despertar en alguien esa admiración, ¿no? Me hace como, me da pudor entonces me llevo un poco regular con esa con el exceso. Claro, bueno, ahora además, como bueno tú eres eres tuitera, ¿no? El tuit, el... Sí, 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 ahora, ahora en, sí, el mío, <laughs> lo llevo yo. Ah, ah, lo llevo yo. Y el de Martín también lo voy a llevar yo porque no se lo saca ni para atrás. y, claro, rene, no, no, y pero... tiene un. ¿Cómo se dice cuando tiene, bueno, tiene uno que la un suplanta? Suplantador. ¿Un, ¿Un suplantador? Un suplantador. Que no sé, es un, un, un suplantador. <laughs> Eh, bueno, tú que tienes esta relación, ahora hablamos del Twitter de Martín Rivas, porque en estos 20 minutos que os hemos hecho esperar, hemos acabado Me han convencido, a voy a hacer Se lo va a hacer el Twitter se va a hacer real. Esta noche ha eh, llegado me a, me a, a, a mí Me va a seguir a mí la primera. Vamos a ver, anúncianos como para los que te están viendo aquí sí. ahora, porque tenemos, he visto, hemos visto ¿Eh? por aquí a tu club de fans, que era Martín Rivas CF. Brrra, brrra, Le mandamos brrra. un saludo, hola chicos, ¿qué tal? Para que te sigan, ¿cómo lo vas, cómo lo vas a llamar? con lo de la año ah, no vas no a tener pero no no ¿eh? no lo sé no lo sé no lo sé no te, te, ¿Tienes, ¿tienes, que, que, tienes que cumplir hay, ¿no? hay que tomar muchas pues decisiones o sea yo para mí me lo habéis planteado como algo muy fácil es muy o sea fácil. Que ahora llego y tengo que tomar decisiones no 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 no, es muy no, fácil. no, no. mira esto es muy fácil nosotros hmm. aquí en directo que no pero esto es un detalle anímio una introducción a tenemos tenemos un community sociales. manager en antena 3com y no es la primera Bien. vez que en un videoencuentro... hacemos un, un twitter en a directo en no, directo yo necesito mi por favor por favor yo necesito <laughs> mi intimidad no, 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 así no. qué consejo le darías a a martín eh, para que se haga su twitter y sobre todo para cuando lo tenga pues yo participo de una manera activa pero quizá no demasiado o sea Tampoco soy yo muy tuitera. Sobre todo lo utilizo para ver noticias y todo eso y para dar promoción a cosas de trabajo. Bueno, eh, en el caso de Martín, yo te aconsejaría, Martín, que no te metas en demasiados embolados <laughs> y que cuando alguien te, con te diga algo muy, muy feo, no contestes. Vale, Inténtalo por lo menos. Lo haré. Yo lo intento. Te lo porque prometo. ocurre. Y entonces él es muy pasional, una persona muy buena, muy generosa, pero pues metes en un lío. Pero yo sí, voy a me sabe, a de una siempre. vena portuaria también. Por eso yo entraré a defenderlo para que no. Ya Bien, está. organizaremos un debate a través de Twitter. Por favor, sobre todo, anúncianoslo los primeros cuando te hagas el Twitter. Sí, esta noche, esta noche. Tienes que seguirnos a ella y a, a mí las primeras, porque se va a obrar la, 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 la magia. Primera, la <risa> <risa> eh, otra cosa que os quería preguntar es que vosotros estáis también acostumbrados eh, a vivir la tiranía de las audiencias, ¿no?, de la televisión. Y bueno, ahora este. Fin sí, más de solo conoce viene... el éxito. Qué tonto, ¿eh? No y caso. más solo conoce el éxito. Todavía <laughs> no hace más que saborear que hay arriba, esas no terminó, mieles. No ha terminado Pero, de hacer la Aquí pregunta. la gente no ya, está, ya está. Ya que hemos dicho lo de tu tutor y ya se han no ha, ¿Ves? Cara, no ha Locas visto, todas, locas. No le ha visto la cara a la derrota todavía. <laughs> tonto. No pasa bueno, nada, que, no, no entiende nadie. ¿no? Calla, está hablando. <laughs> ¿Cuál creéis que.? ¿Qué presión creéis que aprieta más? ¿no? ¿La de una audiencia de televisión o la de una taquilla? A mí las dos, desde luego. Lo que pasa que... Mmm, sí, a mí las dos. Lo que pasa que es verdad que el cine ahora mismo está pasando yo creo por un momento muchísimo más delicado. Porque claro, la televisión está en casa y tú cambias de canal y aunque tengas mucha variedad y mucha opción de ver diferentes cosas, pero bueno, estás ahí. No tienes que desplazarte a un sitio, comprar una entrada, no es una cosa como más. Y entonces me preocupa mucho porque... Mmm, Creo que hay ahora mismo un momento ahí de crisis, de separación de la gente con el cine y, con, concretamente, con el cine español, y me parece que es un problema no. porque forma parte si sí, sí lo hay. Pero no vamos a, no, no, a fomentar no, a fomentar, no. A fomentar yo lo que el creo amor es por lo que hacemos aquí yo estoy muy tranquilo porque porque Inma es como Julia Roberts eh, es la novia de España entonces por, que nos traigan otro mojito por favor <laughs> bueno, nos ha encantado esto que dices que es la novia de España porque ella en la premier dijo de ti que tú eras el Brad Pitt español sí se lo he dicho la un montón de sitios ¿sabes? onda sí Brazpitiño lo llamaba yo <laughs> sí me llama Brazpitiño Brazpitiño pitiño sí. sobre todo Pittinho. de Brazpitiño bueno, como nos tenemos que, que ir ya, que estaremos aquí hablando toda la tarde, pero andáis con, con prisas, Llevamos aquí retenidos una hora y pico. Sí, que me voy a eh, ir atrás. Tenemos que recordar que tenemos un especial con todo el material del que hemos estado hablando aquí, eh, que lo podéis ver eh, el videoclip de Carrie, eh, algunos eh, clips con Paco León, con Berto Romero. Que este miércoles en todos los canales de a tres media, después de la emisión del de hormiguero, que vosotros eh, vais sí. a estar, ¿no? Sí, Laura no, la habrás hecho yo. Va la jefa. Sí. Ah, va, y, tu, y, yo. y Tu segundo exnovio. Sí. Y habrá una pequeña emisión de un clip exclusivo de dos de minutillos hora. de la película, así que no os lo podéis perder. El miércoles después del de hormiguero y antes de Top Chef. Y luego tenemos un concurso en el que podéis ganar un pack de supervivencia a las tres bodas de más. Y entonces, para ganarlo. ¿Qué consiste en? Que consiste en unos guantes, una manta, un. ¿Cómo se llama? Una linterna nombre? o. Un, una linterna y un termo. Ah. Un termo, pues si tienes que acampar en la puerta de la... <laughs> para coger. Madre mía, Vale, qué vale, Pero, qué ¿lo otro dónde va? O sea, ¿qué va en el otro? En el pack, ¿se lo acabo de decir, el pack. Pero no hay, no hay nada... ¿vale? No hay nada más. Nos regalamos no un Martín Rivas, al, a, la mejor, a la mejor respuesta va Martín dentro de la manta. Entonces, eh, para ganarlo, para ganarlo, tienen que ser los más originales respondiendo a la pregunta ¿qué harías para sabotear las bodas de tus ex? Vamos a ponerles unos ejemplos. Yo no haría, es que si voy, porque voy a sabotear nada. Es que Hombre, yo si, sí. si decido ir, no voy a dar por saco. Yo no haría nada, aunque no sé, no se me ocurre. Pero que huele tu imaginación, <laughs> No sé qué huele la tuya, porque a mí ahora mismo no se me ocurre así nada. Eh, Uf, no sé puede llevar foto no puede llevar <laughs> fotos privadas y decir que le ha hecho un vídeo eso es muy serio a, 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 ver, es a, ver, a ver ya se ha soltado cuánta caral, crueldad ya, cuánta crueldad a a ver, ¿cómo no, es por eso? ejemplo podías hacer un vídeo de en plan de te ha he hecho un vídeo eso que se hacen las bodas súper bonito de fotos de la infancia pero que sean sus peores fotos y cosas como muy comprometidas y todo qué el, mala en, un es, qué en un proyecto <laughs> y poner una tira. canción así bonita como ...infantil casi... Eso, ¿Se te ha ocurrido ahora lo tenía Se me acaba ya? de ocurrir ahora mismo, ¿Sí? fíjate cuánta maldad pasa. habita dentro de No puedo parar de crear... Oye Así Martín, tú, luego te, no, no, tú azuzas, tú pinchas... ...pero ya, no lo, te mojas, ¿eh? a te Y sí, sí, después de eso, que se me va no, 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 esa mente perversa... ...tú mira lo que ha ideado en un segundo... ¿Has Avisa, Yo de ti debería cuidado conmigo... <laughs> bueno, pues nada, ya luego tú ya nos la mandas por Twitter... Ups, te voy a desaparecer... Cuando se lo haga... <laughs> de, de <laughs> Pues nada, bueno, ya, ya, Martín, se ha ido, ya se ha Martín ido. Se va por el, des, el, desván, el desván, el sótano. Eh, a contarle a los que están en casa y todo este montón de gente que se está viendo a través de Twitter porque tienen que ir a ver tres bodas de más este fin de semana. Pues tenéis que ir a ver tres bodas de más el día 5 de diciembre, es decir, este jueves, porque vais a pasar... ¿Cuánto dura dos horas la película? Yo salgo desnudo, además. Él sale desnudo, además, y son dos horas de absoluta diversión, emoción y, y locura y risa. Y desnudos. Y gente guapa como Martín. Y desnudos. Gente desnuda, gente de tríos, alcohol, gente que no sabe conducir, muchas cosas. <laughs> bueno, pues nada, yo no lo hubiera vendido mejor. Eh, ya lo sabéis, eh, tres bodas en El Hormiguero, en Buenafuente, este miércoles clip exclusivo. Estamos que lo tiramos en He la. He dicho puerta, que el desnudo de es integral. Es <laughs> integral. Frontal y. Bueno. Bueno, que nos vamos a ir ya, que estamos ya enloquecidos. Gracias a todos por estar ahí y nos vemos en el próximo día de Encuentro. Hasta luego.